Estamos ante un caso de asesinato. De 7 cargos por asesinato. Te presento a John Weber. Le han pedido que te defienda. Me lo han pedido, pero no me apetece especialmente. ¿Por qué no se va a su casa? Porque el tuyo es un caso tan imposible que nadie quiere defenderlo. Leí en tu expediente que había sido funcionario de prisiones. Pregúntales lo que pasa en el corredor de la muerte. Ya sé lo que pasa en el corredor. Estuve presente en todas las ejecuciones. Los funcionarios llegan a conocer bien a los hombres que ahorcarán. Solo hay algo peor que matar a un extraño, y es matar a alguien que conoces. Metieron a ese chico en un infierno con 17 años. La cantera. ¿Qué ocurrió allí? No lo recuerdo. ¿Qué recuerda de su primer día en la prisión de máxima seguridad? Debió sentirse importante y poderoso, saber que podía matar y no ser procesado por ello. No lograré comunicarme con él si no sé lo que ocurre en su cabeza. ¿Por qué no habló con su inmediato superior y buscó ayuda? Un psiquiatra podría haberle ayudado. ¿Por qué no me lo dijo antes de que lo perdiera todo? ¡Antes de que matara 7 personas! ¡Ya basta! ¿Por qué no me lo dijo? No se le puede pedir a un hombre que sea guardián y verdugo al mismo tiempo. Para ver las mejores películas y estrenos del cine gratis visita neutelis.net.